El primero a la madrugada, 4:30 de la mañana, después se extiende para las 6:30 y así sucesivamente hasta durante toda la mañana y hasta que logran la represión más grande y el desalojo de la ruta. Y después, luego, la entrada al LOF, donde allí la balacera en la cual nosotros fuimos víctimas en ese sentido, por la fuerza de inseguridad. Nos hacen replegar de forma rápida, desesperante hacia el río. Yo me monto un caballo y cuando voy llegando se escuchó la voz de alto: quédate quieto, está detenido. En ese momento apreté la cincha del caballo, subí a un cerro un poquito más alto y ahí logro ver que habían tres efectivos de gendarmería que estaban golpeando un bulto negro con una campera celeste. Que esa campera celeste es la que yo le presto a Santiago el día de la en la mañana, cuando decidimos cambiarnos la ropa. Y ahí me lanzo de vuelta para cuesta abajo, cruzo el río, y ahí con unos binoculares logro observar que sale un Unimog dentro de la comunidad muy rápido hacia la ruta 4070, estaciona una camioneta blanca perteneciente a gendarmería, hacen una pantalla, descienden el mismo bulto que yo vi, que estaban golpeando, lo introducen dentro de la camioneta y esa camioneta sale rumbo a Esquel. Después de vernos juntar todos los que habíamos sufrido la represión, nos damos cuenta que el único compañero que faltaba era él y no descarto esta situación de que yo lo vi con mi campera, él fue el que se lo estaban llevando golpeando. Por lo tanto, no hay más. Es una cuestión de lógica nomás. Aquí lo que se está produciendo hoy día es no investigar lo que realmente tienen que investigar.